Bueno, le había prometido a ustedes que antes que viniera Joel le iba a dar una serie de enseñanzas acerca de viviendo en el Espíritu Santo. Y básicamente hoy terminamos, son 9 enseñanzas. Le quiero repetir los títulos, si los quiere volver a escuchar, están en una lista ahí en el púlpito Nahum Rosario. El tema de él viviendo la vida en el Espíritu. El primer tema fue nacido del Espíritu. El segundo tema fue bautizado en el Espíritu. El tercer tema fue viviendo en el Espíritu. El cuarto tema fue santificado en el Espíritu. El quinto tema fue la comunión con el Espíritu. El sexto tema fue empoderado por el Espíritu. El séptimo fue dirigido por el Espíritu. El octavo fue orando en el Espíritu. Y todo eso tenemos que defenderlo. Por eso nuestro tema de hoy es batallando en el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque nuestro enemigo Satanás no se va a quedar con las manos cruzadas cuando tú naces del Espíritu, cuando eres bautizado en el Espíritu, cuando vives en el Espíritu, cuando eres santo por el Espíritu, cuando tienes comunión con el Espíritu, cuando te empoderas con el Espíritu, cuando eres dirigido por el Espíritu, y se pone bravo cuando tú aprendes a orar en el Espíritu. Así que yo sería un suicidio espiritual yo no darle la última lección, porque esta última lección es la que da el complemento completo. Y esta no es una serie para escucharla una vez. Para algunos es como un manual de vida para medir nuestra victoria. Yo no sé cómo gente que se acostumbran a una vida mediocre espiritual. Yo no me acostumbro a una vida mediocre en el área familiar, en el área intelectual, en el área financiera y en el área espiritual mucho menos. Yo tengo la vida espiritual que yo quiero, no la que la gente me permita o la que mis emociones me permitan. Yo peleo una batalla de la fe diariamente. Y yo soy un águila. Y mis hijos no son gorriones. Y quiero hacerte una pregunta. Si eres hijo de un águila, ¿qué haces volando como un gorrión? Empieza a levantar las alas y a tener una visión, aleluya, alta, una visión de gloria, una visión de victoria. Esa religión apesta, yeah. Que tienes que estar triste, que tienes que estar pobre, que tienes que oler mal y toda esa cosa, no, nada de eso. Fuimos llamados a ser cabeza y no cola, a estar arriba y nunca abajo, a ser más que vencedores. Pero eso va a desatar la ira del enemigo. Porque nosotros tenemos lo que él perdió. Y él va para donde nosotros salimos. Él va para el infierno. Y nosotros vamos para donde él estaba. En la presencia de Dios. Aleluya. Alguien diga aleluya. Gracias. He is here. Aquí están los ángeles de Dios. Ángeles de Dios están aquí. Gracias. ¿Usted le ha dicho usted a Dios que lo ama hoy? Dígale, levanta la mano y dígale, yo te amo. Diga, te amo, Señor, te amo. Te amo, Señor. Oh, gracias, Señor. Zacarías 4:6. Entonces respondió. Y esta palabra de un ángel. Y la palabra de los ángeles son firmes, son seguras. Y le habló a un pastor, le habló a un constructor, estaba construyendo el templo. Entonces respondió y me habló el ángel diciendo: esta es palabra de Jehová, Zorobabel. Los ángeles siempre traen la palabra de Dios, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nunca olvide esta palabra traída por un ángel a un hombre tan importante como Zorobabel, que estaba edificando la casa y la ciudad de Dios.
Porque necesitas saber esto para que aprendas a batallar en el espíritu y no seas derrotado en las en los ataques diabólicos que nos vienen a todos, a todos. Primera Timoteo 6, verso 12, la nueva traducción viviente, pongan la que tengan ahí, no importa. Dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate o agárrate a la vida eterna. Primera Timoteo 6, 12. Aférrate a la vida eterna. Agárrate a la que Dios te llamó y que confesaste bien delante de muchos testigos. La batalla de la fe, ¿por qué se le llama buena? Porque tú la ganas. Si tú la pierdes, sería mala. Así que está ya certificado por un apóstol de Jesucristo, el personaje más importante después de Jesucristo en el Nuevo Testamento, Pablo. Él nos dijo, hay una batalla que pelear, pero hay que pelearla. Pero solamente por la fe, no por los sentimientos, no por las emociones. Aleluya. Y nos dice, agárrate de la vida eterna. O aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante, o sea que hay que confesarla ante los testigos. Por eso soy tan ávido a hablar, a confesar lo que Dios es, lo que yo tengo y lo que yo puedo hacer. Hebreos 10:38 nos dice cómo debe vivir el justo. Y yo sé que esto no es noticia para ustedes, porque desde el primer día que usted llega a un culto donde yo esté ministrando por primera vez, es muy posible que yo le mencione Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Con esto estamos suponiendo que usted es justo. Justo indica, no es que su nombre es justo, sino que su posición es justo. ¿Y cómo se adquiere esta posición? Justificado pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Por lo tanto, estando justificados, Satanás no tiene ningún grado de autoridad para acusarnos ante Dios. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y nos justificó por la fe en la sangre de Jesús. Y tú necesitas esa sangre para que vivas por fe. Pero sigue hablando del justo. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Tú no puedes retroceder de la batalla, del campo de batalla. Hay gente que dicen, yo voy a ignorar al diablo y él me va a ignorar. No, él no te va a ignorar. Recuerda que él es tramposo, es mentiroso, viene a matar, robar y destruir. Tú no puedes retroceder. Y yo no quiero desagradar al alma de Dios. Soy de la generación de Hebreos 10:39, lo he dicho por tantos años. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, para enfermedad, para pobreza, para miseria. No, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Diga, yo tengo fe para preservar mi alma. ¿Y dónde tú preservas tu alma? Tú anclas tu alma. ¿Sabe lo que es anclar? Amarrar. Tú amarras y anclas tu alma a las promesas de la Biblia. Porque las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Tú te agarras de la promesa y te la amarras a la cintura. Gloria a Dios. Como estás amarrado a la promesa, estás amarrado al lugar santísimo donde Jesús entró. Y a esa soga se le llama la soga de la esperanza. Es tanto así que en el original del idioma hebreo, la palabra esperanza es la misma palabra para soga. Wow. Y es la expectación. Porque fe es la sustancia de cosas que se esperan, ¿eh? Es la convicción o demostración de cosas que no se ven. Y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí estamos también los modernos. Por medio de la fe.
Todo esto tiene que ver con batallar en el espíritu. La vida del creyente no es un crucero de placer, sino una jornada de lucha y conflicto que puede ser muy cruel. Yo lo he vivido en toda mi carne. He sido atacado, he sido enfermado, he sido cuánta cosa. El diablo ya perdió la cuenta. Pero el cielo tiene un récord. Y yo soy más que vencedor. El enemigo no nos tiene buena simpatía. Y yo no quiero que tenga buena simpatía tampoco. Y nos ha declarado la guerra por el simple hecho de que somos hijos de Dios. Y al ser hijo de Dios, eso a él le molesta, le fastidia. Bueno, que se coma un ojo o se coma los dos. Porque él no tiene ningún poder legal sobre mí. Y sobre ti. Somos la nueva creación. Ahora, hay una realidad que nunca debemos ignorar. Los hijos de Dios vivimos en una lucha espiritual por razón de quienes somos. ¿Oyeron el testimonio de Juan la semana pasada? ¿O esta semana fue, no? El miércoles. Ajá. O sea, estamos ministrando. No nos estamos emborrachando ni saliendo con otras mujeres. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Y Satanás viene a tratar de confundirnos. Él quiere confundir nuestra fe, turbarnos. ¿Y por qué si le estoy sirviendo a Dios? No somos mejor que Jesús. Lo trataron de echar por un barranco. La religión lo quería matar, lo querían apedrear. Yeah. El Señor dijo, si hicieron eso en el árbol verde, ¿qué no van a hacer en ustedes que son el árbol seco? Los hijos de Dios vivimos en una lucha espiritual por razón de quiénes somos, por razón de lo que hacemos, pero más que todo por razón de a quién representamos aquí en la tierra. Mira, tú tienes caché, tú tienes valor. Tú representas al dueño del universo. Tú representas al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y eso le fastidia a este diablo cojuelo. Le fastidia. Y que tú lo cantes, aleluya. Y que tú lo digas y que tú lo confieses. Y que tú enseñes a la gente que no tienen que ser cola sino cabeza. No estar nunca abajo sino arriba. Vamos a representarlo bien, por favor. Este enemigo se nos opone tenazmente durante el tiempo de nuestra travesía por este mundo. ¿Cuántos años vas a vivir? Él no respeta apóstoles, él no respeta. Él lo que respeta al fin de cuentas es la sangre de Cristo, el nombre de Jesús y la intervención del Espíritu Santo. Pero no seremos derrotados. Cristo victoria da, victoria da, victoria da. Cristo victoria da. Sí, sí, sí. El diablo no triunfará. No podrá, no podrá. El diablo no triunfará. No, no, no. Tienes que tener un cántico de victoria y de venganza continuamente. Ahora, podemos decir entonces que la vida en el espíritu es una batalla. Cada día hay una batalla y es por el control de mi alma. Cada día tengo que pelear. Ah, pero sé. Ok, amén. La vida en el espíritu es una batalla, pero es una buena batalla de fe. ¿Por qué? ¿Por qué una buena batalla? Porque básicamente está ganada. Desde que Jesús se levantó de los muertos y habiendo expuesto a principados y a potestades a una vergüenza pública, Jesús mismo nos aseguró que en el mundo tendríamos aflicción. Pero no se quedó ahí. Añadió: confiad, yo he vencido al mundo. Porque esta es la victoria que ha vencido al mundo. Que ha vencido al mundo nuestra fe. O nuestra fe. Esta es la victoria. Que ha vencido. ¿Quién? Amén. Y tiene batería nueva, que creo que ya llegó. Bien.
Espero que tenga una batería nueva en tu espíritu también, aleluya. Ahora nos toca a nosotros ejercer la victoria de Jesús por medio de la batalla de fe. En primer lugar, estamos en una batalla con millares de seres espirituales del mundo de maldad. De eso no nos libra nadie. Vamos conmigo a Efesios 6, 10, 13, mientras le leo esta línea. Este mundo de maldad está liderado por Satanás. Este mundo de maldad está liderado por principados, por potestades y por millones de demonios asignados a la tierra para hacernos la vida imposible y para tratar de esclavizar hombres y mujeres, niños, para llevarlos a una eternidad sin Dios. Pero nosotros somos de Dios. Pablo nos dice en Efesios 6, 10 al 13: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué venimos aquí? Venimos aquí no a pasar un tiempito, a fortalecernos en el Señor. Cuando yo oigo a los que están dirigiendo el avance, yo me fortalezco en el Señor. Cuando oigo el intercesor, yo me fortalezco. Cuando saludo a alguien y puedo ver la energía espiritual que tiene, yo también recibo fortaleza de ti, y tú me das y yo te doy. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos dice el verso 11, aquí empieza cuál es la comisión nuestra: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. La palabra acechanza en el griego es metodia. Hay una palabra en español que parece metodia, método. Las acechanzas son métodos. O sea, el diablo sabe exactamente qué método usar con cada uno de nosotros. Lo que le funciona conmigo no te funciona contigo. Ya él te hizo a ti un examen psicológico de quién tú eres y cuál es tu lado flojo. Y de acuerdo a tu debilidad, por eso tú tienes que cuidar tus flancos débiles y no darle oportunidad al diablo. Wow. Yes. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y no cometa este error. Su lucha no es contra ningún tipo de persona. Las personas pueden ser muy efectivos representantes de Satanás, pero ellos no son los iniciadores. Las personas solamente pueden ser los tontos útiles que el diablo usa para fastidiarte a ti la vida. Pero ya Pablo nos lo advirtió en el verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Te pones a pelear con la gente y vas a perder. Porque nuestra lucha no es contra personas, no es contra sangre, no es contra carne. Y Pablo, que conocía muy bien esta lucha espiritual porque vivió en una, dice: sino contra principados. Está hablando de principados, son príncipes demoníacos que tienen un alto rango en el mundo espiritual. Está hablando de potestades, poderes. Está hablando contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Wow. Está hablando, aleluya, contra huestes. La palabra huestes son ejércitos espirituales. Son ejércitos espirituales de demonios, de maldad, que están donde, en las regiones celestes. ¿Y qué vamos a hacer? Verso 13: por tanto, tomad toda, no la que te gusta, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Yo me doy cuenta que yo no necesito la armadura de Dios todos los días, pero yo me la pongo. Pero hay días que son malos. Hay días que son malos. Sin ninguna razón. Tú no has pecado. Tú no has hecho nada incorrecto. Nada. Posiblemente el día que oraste más por la mañana. ¿Pasó? Hace 2 semanas, ¿no? Cuando llegué allá y que para yo bajarme del carro a ver allá 2 semanas. Él tuvo que agarrarme porque me agarró un dolor endemoniado en este lado. Así mismo. Ese es el día malo. Y cada uno tiene un día malo. Cuando aparentemente todo como que nos sale al revés, ¿verdad? Ese no es el día para tú rendirte y darte por muerto. Ese es el día para tú pararte.
¿Alzando qué? De la fe. Uf, yo siento a Dios. Usted sabe cuánto hemos tenido que batallar con esta iglesia. Usted sabe los líderes que, ay Señor, oro por ellos que se convierten algún día. ¿Y usted cree que yo me rendí? Nunca. Y voy a ser ahora bien por donde que yo no me da la gana rendirme. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Por qué? Yo sé quién soy. Yo sé lo que tengo. Y yo sé a dónde voy. Yo sé a dónde estoy. Yo sé a dónde voy. Yo sé que soy un hijo del Señor. Wow. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Y cómo vas a terminar? Y habiendo acabado esa pelea, estar firmes. Alguien, yo veía personas que decían, vengo de sacar un demonio a alguien y estuve 3 horas sacándoselo, pero estoy toda debilitada por todos lados. Yo dije, entonces el demonio ganó. Dice que se lo sacó a otro, pero ella quedó toda destornillada. Esa no es la voluntad de Dios. Aleluya. Es que tú seas más que vencedor. Wow. Ahora, ya le dije en el primer punto que estamos en una batalla con millares de seres espirituales del mundo de maldad. Vamos al segundo punto. Es una batalla. Porque ahora la batalla no es tanto afuera. Y quiero que me escuchen. Y a mí. Y al diablo no le importa que tú hables en lengua más que una cotorra, ¿entiendes? No, a él no le importa. A él no le importa que tú sepas la Biblia de Génesis. A él no le importa que tú sepas todos los principios. No. Yo quiero que tú entiendas. Hay una lucha por tu alma. Los impulsos de tu alma. Tu alma son 3 cosas. Emociones, intelecto y voluntad. Y ahí es que tú tienes que aprender a controlar tus emociones. La depresión es una emoción, pero el gozo es una emoción. La tristeza es una emoción, ¿entiendes? El desgano es una emoción, pero el ímpetu es otra emoción. Entonces tú tienes que aprender a discernir cuáles son las emociones del espíritu, porque el espíritu tiene emociones. Todas las emociones del espíritu son positivas, pero las emociones de tu alma son negativas. Entonces tu batalla también es en el intelecto. Hay gente que todo lo quiere razonar. Si no lo entiende, no lo hacen. Pero hay muchas cosas que yo no entiendo. ¿Entiendes? ¿Cómo es esto que cuando soy débil soy fuerte? No me expliquen que yo no sé lo que es. Pero yo sé que cuando soy débil soy fuerte. Eso me basta. Es una batalla con los impulsos de tu alma, tus emociones, tu intelecto y tu voluntad. Porque al fin de cuentas, y quiero que tú sepas esto, en sí Satanás no puede violar tu voluntad. Pero quiere que te diga algo, Dios tampoco te la va a violar. Hay una cosa que se llama libre albedrío. Free will, le llaman en inglés. Free will, libre voluntad. Tú decides lo que tú vas a hacer. Y cuando tú decides lo que tú vas a hacer, no hay diablo, no hay demonio, no hay ángel caído que pueda impedir. Pero tú tienes que tomar control de tus emociones, control de tus pensamientos, control de tu voluntad, para que tú puedas ganar la batalla en el espíritu. Porque estamos hablando no de una batalla emocional o de una batalla mental, es espiritual. Y como la batalla es espiritual, las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales.
Es una batalla con los impulsos de tu alma, emociones, intelecto y voluntad que se oponen a la realidad del espíritu y la vida que Dios ha puesto. Entonces nosotros, ponte la mano aquí adentro y diga conmigo: yo soy un espíritu, porque soy hijo de Dios. Y Dios puso originalmente su espíritu en mí. Y ahora, cuando Cristo vino a mi corazón, Él también vino a mí con su espíritu de vida de resurrección. Y ese espíritu es lo que sostiene mi cuerpo. Mi cuerpo no sostiene mi espíritu. Mi espíritu sostiene mi cuerpo. Alguien diga aleluya. Yeah. Hoy tienen el maestro de la casa. Hoy tienen el maestro en la casa. Wow. Pero Romanos 8:8 dice: los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y cómo me siento? Y que no tengo ganas. Usted oye, gente, no tengo ganas. No siente el culto hoy. Pero qué interesante que el mismo que dice que no siente el culto va a trabajar aunque no tenga ganas, porque si no, le descuentan el día. Entonces, la gente no sabe que en el reino también le descuentan el día. Muy cumplidores. Muy cumplidores. Yeah. ¿Por qué? Porque son carnales. La gente cree que carnal es solamente el que se echa con otra chica o el que es homosexual. No. Carnal es el que anda conforme a lo que el cuerpo te dice. Si tú te quedas en la cama el domingo por la mañana, tú eres carnal. La carne te venció, por eso eres carnal. Carne overcame you. La carne te venció. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Wow. Vamos a la escritura, 1 Corintios 1, 19 al 20. Y ahora vamos a ver de cuando tú confías en tu propia sabiduría en vez de confiar en la sabiduría de lo que Dios ha dicho. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, 1 Corintios 1, 19, y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad. O sea, tú no puedes depender simplemente de tu intelecto. Hay gente que todo tienen que analizarlo. Wow. Y sabemos que hay una sabiduría del cielo, es animal, terrenal y diabólica, pero hay una sabiduría, perdón, hay una sabiduría de la tierra que es animal, aleluya, y diabólica, pero hay una sabiduría del cielo que es pura, que es pacífica, y en cual tú vas a vivir, tú decides, no adaptándote a este mundo, como dice Romanos 12:2, no te adaptes a este mundo. Y transfórmate. La transformación viene por medio de la renovación de tu mente, la renovación de tus pensamientos. Tú tienes que cambiar pensamiento por pensamiento. Es una decisión que tú haces. Tú tienes que agarrar esta computadora, hacerle un reset, como dicen en inglés. Agarra esta computadora, sácale toda esa vieja información, ¿entiendes? Aunque sea panameño, sea gringo, puertorriqueño, no importa, pero si no estás de acuerdo a la palabra del Señor, a la basura. Al canasto, diga, al canasto, a la basura. Que Dios me quiere enfermo, a la basura. Que Dios me quiere pobre, a la basura. Que Dios se entiende porque esto es a la basura. Tú no fuiste hecho para perder. Tú fuiste hecho para ganar. Nací para ganar. Sobre toda situación. No hay circunstancia ni... ¿Oíste? Nací para ganar. Sobre toda situación, no os adaptéis a este mundo. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Wow. Para tu ser transformado, tienes que renovar tu mente como el hombre piensa, así es él. Y cuando tú te transformas mediante la renovación de tu mente,
tú verificas cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene tres cosas: es buena, aceptable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Y podemos andar en esa voluntad. Cuando, aleluya, cuando nos presentamos, como dice Romanos 12:1, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es trabajo. O sea, la gente son tan cuidadosos para estudiar fielmente, sea para médico, sea para abogado, o sea para un técnico de computadora. Y estudian todo. Se queman los ojos por la noche hasta que lo entienden. Pero entonces quieren que las cosas espirituales les entren por hipnosis simplemente, o por osmosis, perdón, por osmosis. O sea, que se le pega. No, a mí no se le pega nada. Yo tengo que estudiarlo. Amén. Y buscarlo. Y memorizarlo. Y vivirlo. Esta batalla de la cual estamos hablando hoy, número 3. Aleluya. Es una batalla. No simplemente con el alma y con los impulsos, con el intelecto, con la voluntad. Es una batalla con las circunstancias que te amenazan. Circunstancias es lo que te rodea. Lo que te rodea. Y las circunstancias no siempre son positivas. Y tienes que batallar con las circunstancias que te amenazan tu propia vida. Estas circunstancias vienen a turbar tu alma y contradicen la palabra de Dios. Así que tú y yo tenemos que ser gente de la palabra. Diga, soy gente de la palabra. Porque a menos que seamos gente de la palabra, no vamos a poder contrarrestar. ¿Qué dijo Dios? Ok, ¿qué dijo el diablo? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo la gente? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dice mi mente sin renovar? Y yo voy a ponerme del lado de lo que dijo Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es una batalla con las circunstancias que te amenazan tu propia vida, que viene a turbar tu alma y contradice la palabra de Dios. Mira las circunstancias con las cuales Pablo se encontró en Macedonia, en 2 Corintios 7:5. 2 Corintios 7:5 dice: pero aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo. 2 Corintios 7:5. Nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por todos lados, dice esta versión. Por fuera, conflictos. Por dentro, temores. Imagínense. Conflictos afuera y temores adentro. Y nadie me diga que usted no ha vivido así. Yo no vengo aquí a castigar a nadie. Yo te digo lo que Pablo vivió con un santo apóstol y lo que Naún Rosario vive constantemente. De afuera, conflictos. Y no conflictos por nada que yo he hecho, por nada que yo me he ganado, porque he hecho algo ilegal o inmoral, nada de eso, o antiético, no. Simplemente en la lucha de Satanás por el control de mi alma. Pero Pablo, siendo tan espiritual, él no ocultó su batalla espiritual. Los santos hombres de Dios cometen un error cuando le niegan a la gente sus luchas espirituales. Porque la gente va a creer que ellos viven en un lugar tan alto que el diablo no lo alcanza. No. Yo respeto tanto a Pablo por eso. Llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo reposo. Y él no llegó en jet ni en avión. Posiblemente llegó en un viaje, en un barco por semanas y semanas, comiendo pescado seco, sino que nos vimos atribulados. O sea, cuando llegamos nos vimos, ¿por qué? Porque traía el reino. No se haga de cuento, el que trae el reino amenaza y nos quiere turbar. Fuimos atribulados por todos lados. Por fuera había conflictos, ya estaba la oposición. Y por dentro, temores. Uno puede tener temor a perder la vida, perdón a los virus, perdón a esto. Digo, temor a esto y temor a aquello. Yo estoy diciendo que no vienen, pero ¿cómo tú reaccionas? Tomando, alzando la bandera de la fe. Y diciendo, no seré avergonzado. Creo a Dios y a sus milagros. Eso es. No seré avergonzado.
una influencia para el mundo. Y si quiero más años de vida, no es porque los necesito yo, porque estar con Cristo en el cielo es mucho mejor. Ya yo lo veo en esa forma. Entiendo a Pablo ahora por qué estaba en estrecho. Cuando tú has visto lo que hay en el otro lado, en el espíritu, se te hace tan real que en esta vida solamente estás soportando las cosas. Pero estoy aquí por ustedes. Yeah. Vamos a ver, Pablo ahora nos sigue hablando en 2 Corintios capítulo 1, 8 al 10. Y mira lo que nos dice: porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados. 2 Corintios 1, 8. Porque fuimos abrumados sobremanera. Wow. Y nos dice: más allá de nuestras fuerzas. Perdió su fuerza física, su fuerza psíquica. De modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Ellos no la tuvieron fácil, hermano. Estos héroes hay que honrarlos y hay que imitarlos. O sea, por fuera, persecuciones, abrumados, y por dentro, dice el verso 9, de hecho, dentro de nosotros mismos ya sentíamos la sentencia de muerte. La sentencia de muerte. No sé si está hablando de un naufragio o de alguna cosa así, o del peligro de la gente que lo rodeaba. Ya él sentía adentro sentencia de muerte. Y el diablo me dice: ahora sí que no va a salir de esta. A fin, pero mira, mira cómo Pablo, todo él lo ve espiritualmente. Y dice: esto sucedió a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino ¿en cuál Dios? ¿A cuál Dios? ¿Qué es lo que haces a Dios? ¡Resucita a los muertos! Yo no tengo confianza en mí, ¿no? Pero tengo en el que vive en mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria. El Dios que resucita a los muertos. ¿Podemos creer eso? ¿Por qué se nos hace fácil creer que si estuviéramos en la tumba por 15 o 20, 50 o 100 años, que cada pelo se va a recoger y que cada uña y que cada cosa tuya, y tú te vas a levantar con un cuerpo? ¿Y por qué no podemos creer que podemos ser sanados ahora? El mismo Dios que da vida a los muertos es el mismo Dios que puede sanarte antes que te mueras. Wow. Y hablando de este Dios, dice el verso 10, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte. Estuvo al punto de la muerte. El cual nos libró de tan gran peligro de muerte. Y nos librará. ¿Por quién? En quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Estamos hablando de la batalla en el espíritu. Número 4. Y ahora la cosa se hace más cercana a tu piel y a la mía. Es una batalla con las personas que te rodean. En el trabajo, en la escuela, en el metro, en todo lugar. Es una batalla con personas que te rodean, que en vez de contribuir a tu fe, muchas veces son usadas por el mismo infierno para desalentarte en tu búsqueda de la vida alta de fe. No nos hagamos ideas. Satanás comisiona gente para hacerte la vida imposible. Es interesante, esa señorita o esa muchacha puede ser la mejor empleada, la que siempre llega a tiempo, la que no gasta una hora poniéndose la pintura en los labios allá en el baño de la oficina,
pero como ella no es la que le sube la faldita al jefe, es a la que le quieren hacer la vida imposible. Y la gente vive con eso. That's life, como dicen en inglés. Batalla con las personas que te rodean, que en vez de contribuir a tu fe son usadas. Y hay cristianos que también son usados por el mismo diablo. Te ven a ti en una prueba, ¿qué tú pecates? Y el que te está diciendo es un pecador. Pregúntele a los amigos de Job. Vinieron y que a consolarlo. Lo estuvieron atacando los 9 meses que él estuvo en esa situación. Algo has hecho. ¿Dónde está tu pecado, Job? ¿Dónde está? Es fácil tú acusar a alguien que se está rascando con un tiesto, con un pedazo de ladrillo, y se le están cayendo los pedazos de carne. Pero tú estás bien, tú estás con toda tu salud, y tú puedes atacarlo a él, hermano. Si hay algo que yo he aprendido, a tener compasión con el que está sufriendo, aunque sea pecador. Es suficiente con el ataque que el diablo le está trayendo. Nosotros tenemos que reformar nuestra forma de tratar a la gente. Porque el que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Por eso nos dice 2 Tesalonicenses, verso capítulo 3, verso 2. Quiero que lean esta escritura y vuelvan a escuchar este mensaje. Está lleno de energía espiritual. Nos dice Pablo, para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque no es de todos la fe. Son hombres que no saben lo que es la fe. Pero ¿en qué se refugia mi santo apóstol Pablo? En el verso 3. Pero fiel es el Señor. Diga, fiel es el Señor. Yo sé que Dios le está hablando a alguno de ustedes aquí, aleluya. Pero diga, fiel es el Señor. El cual me afirmará y me guardará del mal. Estamos hablando de la lucha o la batalla en el espíritu. Número 5. Pero es una batalla donde tienes que decidir. Tú tienes que decidir si vas a pelear de acuerdo a la sabiduría de este mundo o de acuerdo al conocimiento revelado que viene de Dios y su palabra. Hay dos formas de hacerlo. Este mundo te puede dar técnicas. Yeah. Te pueden dar técnicas. Puedes leer un libro, en libros, para tú hacer las cosas de acuerdo a este mundo. Tú vas a decidir si vas a pelear de acuerdo a la sabiduría de este mundo o de acuerdo al conocimiento revelado. El asunto es que el conocimiento revelado de Dios no se puede leer. Aún leyendo la Biblia no se puede leer. Después que tú lees la Biblia, necesitas que el Espíritu Santo, que es el revelador, te revele, te abra los misterios. Y no siempre es fácil, porque queremos tomar atajos. El lenguaje del jíbaro puertorriqueño, atrechos, atajos, atajos. Hermano, no hay atajos hacia la victoria. No hay atajos hacia la santidad. No hay atajos hacia vivir una vida larga. Esto no sucede simplemente porque, ¿entiendes? Porque te tomas una batida de Shaklee o de Herbalife. Es más que eso. Cada día hay una batalla. Y es por el control de mi alma. Cada día tengo que pelear. Pero sé que sí puedo ganar. La simiente de Dios ha vencido cada prueba y cada enemigo. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Jesús, gracias, Padre. ¿Por qué no amamos a Jesús por algunos minutos? Dígale que usted le ama. Basa la babaca, tira la babaca. Kira la babaca, te debe canta la babaca. Te amo, Señor, te amo, Señor. Te amo, Señor, te amo, Señor. Y te digo una cosa, Él te va a pelear tu destino. Tú sabes de qué estoy hablando, dice el Señor. Está peleando tu destino. O tú no estás sola.
Tienes un padre espiritual que te ama y ora por ti. Eso no te pasaba cuando no eras salmista. Tenías una vida aparentemente tranquila. Pero yo certifico en el nombre del Señor, Rabacataria, que el mismo poder de Jesús, aleluya. No hay razón para esto. Tú no has hecho nada incorrecto. Tú no has hecho nada. Eres una muchacha limpia, es una muchacha que ama a Dios, que busca a Dios. Yo declaro que desde hoy en adelante, toda asignación diabólica a tu mente y a tu pensamiento y a ese autodesprecio que el diablo quiere que tú te hagas, ¡no! ¡Sé libre! ¡Sé libre, hija de Dios! Ore por ella, aleluya, bendígala. En el nombre de Jesús. Nací para ganar sobre toda situación. No hay circunstancia ni problema. Sí, para ganar sobre toda situación, no hay circunstancia ni problema. Eso es, créelo. Eso es, dentro de mí. Una pregunta, mis queridísimos, ¿de dónde usted cree que salieron esos cánticos? No era que estaba comiendo galletas con leche. De mis luchas, de mis conflictos, de los ataques que he tenido toda la vida, pero de todas ellas me ha librado Dios. Pero he tenido que poner mi fe, mi oración, mi negación, mi búsqueda y mil muertes. A veces he tenido que permitir que me pisoteen, que me pasen por encima, y yo sabiéndolo me pisotean. Pero no sé cómo le llaman aquí, pero en Puerto Rico hay una matita que tiene espinitas y que crece mucho en el campo. Le llaman morir vivir, que tú la pisas y se duerme, pero cuando tú sacas el pie hace psh. Ok, tiene acá otro nombre. Así soy yo. Me pisan y dice, oh, lo maté ahora. Pero cuando se va el que me pisó, alguien diga aleluya. ¡Hey! Soy como el morir vivir. ¿Con qué sabiduría tú vas a pelear? ¿La de este mundo o el conocimiento que viene de...? Por eso Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6, 20 al 21. Oh, Timoteo. Y Timoteo era un muchacho joven, era un pastor lleno de fuerza, lleno de fe, pero muy acomplejado algunas veces. Tanto que su padre espiritual le tuvo que decir, avive el fuego del don que Dios que está en ti, porque Dios no te ha dado espíritu de gallina. No, no. Espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las vanas, las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Muchos de mis pastores creen que yo simplemente lo puedo llamar para decirle que están bien, que están en victoria, que esto otro. No, no, a veces hay que decirle, sal de esa cosa. Yeah. Pelea la buena batalla de la fe. Las cosas no suceden simplemente porque estás repitiendo el bosquejo de mis 7 puntos. Son más de 7 puntos. Es una vida. Yeah. Guarda lo que se te ha mandado. Timoteo era un pastor, hijo espiritual de Pablo. Evita las profanas pláticas. En otras palabras, que estaba hablando mucha bobería. El pastorcito estaba hablando mucha bobería, evitando las profundas pláticas sobre cosas vanas
Y mira, olvídate de la falsamente llamada ciencia. Olvídate de los argumentos, porque algunos que siguieron esa ruta se desviaron de la fe. ¿Cuánta gente se desvió de la fe durante la pandemia? Por lo que le estaban diciendo desde los púlpitos. Wow. Tú decides si vas a pelear de acuerdo a lo que Dios dice o lo que el hombre dice. Ahora, número 6. Esta batalla es una batalla que debes saber que puedes ganarla desde antes de empezarla. Eso es lo que a mí me da seguridad. Me envuelvo en cualquier batalla. Después que Dios me diga, haz esto, empieza esto, yo lo voy a hacer. Yeah. Sentí la dirección del Señor que el lugar, el templo que nos regalaron allá en las Garzas, que yo iba a renovarlo completamente. Y creí que era una cantidad de dinero, es casi el triple de lo que yo pensé. Pero ya estoy metido en eso. ¿Y usted cree que yo me voy a echar para atrás? ¿Y usted cree que Dios ha dejado de ser fiel? Ahí estamos, al día. ¿Por qué? Porque yo creo, cuando yo empiezo algo, yo creo que yo puedo ganar desde antes de empezar. Porque todo lo que es nacido de Dios. Pastor, ¿y se puede vivir así? ¿Yo vivo? Y no tiene que ver nada con ser gringo ni ser rosario, sino por ser hijo de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Que ha vencido al mundo nuestra fe. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Vence al mundo. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es mi victoria en el Señor. Así que si tú sabes que puedes ganar, desde antes de empezar, empiézala. Porque el que comenzó en ti. ¿Oíste eso? ¿Tú oíste eso? El que comenzó en ti, ¿qué? La buena obra en ti es dentro de ti. Y no se ve afuera. Pero tú sabes. Porque sabes. Usted podría vivir pensando que tiene que conseguir más de 3 millones de dólares para hacer un templo. ¿Usted podría dormir? Le estoy hablando de alguien que yo conozco. ¿Y cómo yo batallo? Primera Juan 4:4. Aquí está. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quién tú eres? De Dios. Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y como tú eres de Dios, tú echas mano a la vida eterna que está dentro de ti. Tú tienes una conciencia de quién tú eres. Y nadie te la debe quitar. Pero el primero que la tiene que aceptar eres tú. No permitas que el diablo te engañe. No es que eres perfecto, no es que tienes alitas como los ángeles. No. Yo sé quién soy. Yo soy un hijo de un rey. Yo sé quién soy. Yo sé a dónde voy. Yo soy un hijo del Señor y rey. Yo lo sé. Y eso me da mi caché. Y eso me da mi seguridad. Y eso me da mi identidad. Y tengo que gritárselo en la cara al diablo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Él está en el mundo. Dios está en mí. Echa mano de esa vida eterna que está dentro de ti. Número 8. Mantén la fe y buena conciencia para evitar causar un naufragio espiritual. Hay gente que ellos causan su naufragio espiritual. Primera Timoteo 1:18. Le está Pablo hablando otra vez a Timoteo. Timoteo era de esos pastores que están los levantando todos los días porque no sé, aleluya, lo levanta el domingo y se te caen el lunes. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti,
Sí, porque nos emocionamos cuando me da la profecía de grandeza, pero así pasaba con Timoteo. Pablo le había dado profecía de grandeza, de crecimiento, pero entonces él se caía por medio del temor porque él no había conquistado el temor. Y le dice, ¡hey, hey, hey! ¡Mire este mandamiento! Acuérdate de las profecías que se hicieron en cuanto a ti y milita por ellas, la buena milicia. ¿Y qué es una buena milicia? La que tú puedes ganar. Parece que oigo a Timoteo allá en aquel lugar, en Éfeso, que era el pastor de Éfeso. ¿Y cómo yo hago eso, papá, papá? Y no había WhatsApp. Por eso a Pablo se le hacía más fácil ayunar que a mí, porque no había WhatsApp. Manteniendo la fe. ¿Qué es lo primero que va a mantener? Oiga, porque fe es la victoria que ha vencido al mundo, que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Manteniendo qué? La fe. Pero hay que mantener otra cosa, y buena conciencia. Buena conciencia es lo que yo sé adentro de mí, que yo soy, que yo tengo y que puedo hacer. Y seguimos leyendo el verso 19 de 1 Timoteo 1. Desechando la cual, o sea, los que desecharon la fe y la buena conciencia. Nuestra versión del 60 dice, naufragaron en cuanto a la fe. La King James en inglés dice, causaron un naufragio en cuanto a la fe. Tú eres responsable de tu naufragio espiritual. Porque no te apertrechaste, no te preparaste para el día malo. Por eso Pablo dice que toma la armadura de Dios para el día malo. Y nos dijo qué hacer. Nos dijo, ponte el yelmo de la salvación para proteger tus pensamientos. Aleluya. Ponte la coraza de tu justicia para guardar tu nueva creación, tu corazón. Ponte la correa de la verdad para que las mentiras del diablo no te rindan. Ponte el apresto del evangelio de la paz para que donde quiera que tú pises lleves el reino de Dios. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y toma el escudo de la fe, con el cual puedes, ¿qué? Todos los dardos de fuego del maligno. Aleluya. Y al final termina orando en el Espíritu, que fue la octava lección que dimos la semana pasada. Y no es coincidental que esa es la lección antes de hablar de la batalla. Mantén la fe y buena conciencia para que tú no causes tu naufragio espiritual como causaron algunos. Aleluya. Interesante que la serie tiene 9 mensajes y este mensaje último tiene 9 puntos y yo no lo planeé. Es una batalla espiritual que solo la peleas y la ganas en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu de Dios. En el poder del Espíritu de Dios. Eso es. ¡Glory! Eso es. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Cántalo! En el poder del Espíritu de Dios. Oh, yeah. Es una batalla espiritual que solo la pelea y la ganas en el poder del Espíritu Santo. Escúchame bien. Tratar de pelearla en lo natural con armas carnales equivale a un suicidio espiritual. A tu perder tu victoria. Tienes que aprender a vivir y a caminar por fe. Y tienes que depender totalmente del glorioso Espíritu Santo. Totalmente de su dirección. Totalmente de su empoderamiento. Totalmente de su visión. Totalmente de su sabiduría y de todo lo que él es. Así vivió Jesús. Y termino con 2 Corintios 10, 4 y 5. Y tengo otro verso después. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta para que no conozcas a Dios. Y esto no es fácil. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Te cautivo. Estás enfermo, no, estoy sano. Vas a morir, no, voy a vivir. Vas a perder. No te van a dar el trabajo, ya me lo dieron. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales. Poderoso en Dios, ¿para qué? Destruir fortalezas de pensamientos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vas a obedecer de una forma u otra. Y vendrá la oposición como un río, dice Isaías 59, aleluya, 19. Dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Escuche esto: porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, en el poder del Espíritu de Dios. Concluyo esta serie para la gloria de Dios. No es coincidencia que Pablo termina el mensaje de la batalla espiritual del creyente con una exhortación en Efesios 6:18, de lo cual predicamos la semana pasada. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En esta serie de Viviendo la Vida en el Espíritu Santo, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, vivir en constante oración, especialmente la oración en el Espíritu. Otra vez, si no ha recibido el bautismo, búscalo, ayune, vigile, para que pueda recibir el bautismo completo y también, aleluya, el poder para orar en lenguas, orar en el Espíritu. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y vivir en constante oración, especialmente la oración al Espíritu, la cual la vimos en el mensaje número 8 de esta serie. El Señor añada bendición a esta serie y a su palabra. Aleluya. Levantemos las manos al cielo y demos gracias. Diga: yo recibo la palabra como la palabra de Dios que es. La palabra me sostiene, me alimenta, me hace un ganador, me hace un peleador, me hace un capitán. Voy a vivir en victoria, a vivir arriba y nunca abajo, ser cabeza y nunca cola. Voy a hacer cosas grandes para Dios, porque he puesto a Dios en primer lugar. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, aleluya, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército se levante contra mí, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, aleluya, Jehová es todo para mí. Denle un aplauso fuerte al Señor, en el nombre de Jesús.